Primer contacto con todas las tendencias. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Primer Contacto. Son las 6 de la mañana y nosotros estamos muy contentos de estar con ustedes hoy, lunes 30 de enero del 2017, los últimos días de enero, los primeros días durante la semana de febrero, así que estamos contentísimos de estar con todo el equipo. Por ahí viene tu cumpleaños. Me dijo un pajarito. Te dijo un pajarito bien. Elizabeth Márquez y quien les habla, Juan Francisco Tito del Corral. Buenos días, Venezuela. Listos, preparados como cada mañana. Por supuesto, hoy lunes, todo este equipo madrugador para llevar toda la información que abre la prensa nacional, la prensa regional, internacional y deportiva. Recordamos nuestra cuenta en Twitter, @primercontactob. Iniciamos grandes titulares. Criminalizan a consumidores que protestan en las colas. Es el gran titular del diario El Nacional para el día de hoy. Las personas fueron aprehendidas en supermercados y farmacias por tener medicamentos y comida, así como por retuitear incidentes relacionados con la dificultad para comprar productos básicos, según los registros de la Asociación Civil Movimiento Vino Tinto. El antetítulo que también está en pantalla: Guardia Nacional Bolivariana detuvo y abrió expedientes a 11.041 ciudadanos. La fotografía del diario El Nacional no podía ser otra. Aplausos para Roger Federer. Poco importó estar abajo en el último set, mucho menos la edad, 35 años. El suizo se levantó y, como en sus mejores tiempos, sacó toda la casta esa que lo llevará a la inmortalidad del tenis para vencer al español Rafael Nadal y alzarse con el título en el Abierto de Australia y el Grand Slam número 18. Fue su quinta corona en Melbourne y primer grande desde el 2012. Otra información también deportiva que está en la primera página de El Nacional: Tomás Rincón participó en la victoria de la Juventus y Gleyber Torres es catalogado como el mejor tercer prospecto de la Major League Baseball. Gran titular en el Últimas Noticias: PDVSA será recuperada con nueva directiva. Hay que sanearla de la corrupción, aseguró el presidente Maduro. Bien del Pino, por su parte, seguirá al frente. Maribel Parra, vicealmirante, fue designada vicepresidenta ejecutiva. Repudió las expresiones de Vargas Lleras. Creó Estado Mayor de Gobierno para Caracas, es la información que abre. Pasamos a la siguiente. Presidente Maduro decretó el 1 de febrero como no laborable. El mandatario realizó su programa dominical en las instalaciones de Sidor, Estado Bolívar. Carolina Sestari, nueva jefa de gobierno en el Distrito Capital. Es el gran titular y fotografía del diario Vea. El presidente de la República, Nicolás Maduro, designó a Carolina Sestari como la nueva jefa del gobierno del Distrito Capital. Sestari sustituirá a Daniela Ponte, quien ejerció funciones en el ente desde enero del 2016. La mujer revolucionaria que asumirá estas riendas tiene una larga trayectoria dentro del gobierno bolivariano, ya que ha desempeñado diversos cargos. Diario El Universal, gran titular, amigos, designan directiva de PDVSA para planes de reestructuración al frente de la casa matriz petrolera. Continuará Eulogio del Pino, según anunció el presidente Maduro. Igualmente, tenemos como gran fotografía en la parte media del diario El Universal: Real Madrid toma distancia en la Liga Española. Mateo Kovacic marcó un gol y asistió en otro de Cristiano Ronaldo. Y el cuadro merengue venció 3-0 a la Real Sociedad para sacar provecho de los tropiezos previos de sus perseguidores y ampliar su ventaja en lo alto de la Liga Española. El Madrid acumula entonces 46 puntos y cuenta además con un partido pendiente contra el Valencia. Presidente pide sanear corrupción en PDVSA. Es el gran titular del diario Panorama para el día de hoy. Maduro mueve la mata en la junta directiva de la petrolera. Eulogio del Pino fue ratificado en la presidencia. Vicealmiranta Azuliana Maribel Parra, nombrada vicepresidenta ejecutiva, le dijo a Vargas Lleras: su declaración es infame. La fotografía del diario Panorama: una leyenda. En una épica batalla de 5 sets, Roger Federer agrandó ayer su leyenda al derrotar finalmente a su némesis Rafael Nadal en la final del Abierto de Australia. Se trata del 18º torneo grande para el de Basilea
y nadie tiene más que él en la historia del deporte blanco. No hay empates en el tenis, pero había estado feliz de compartir esto con Rafa esta noche, dijo el maestro suizo a su eterno rival. Gran titular, en el 2001 decretan no laborable el día 1 de febrero. Presidente Maduro declaró feriada la fecha por conmemorarse el bicentenario de Ezequiel Zamora. Anunció la creación de una vicepresidencia ejecutiva para, entre comillas, sanear de corrupción a PDVSA. Es la información que abre. Pasamos a la siguiente con su respectiva fotografía. Allí tienen una taquilla para pagar un estacionamiento y se puede visualizar un pequeño letrero donde establece que la tarifa plana está en 500 bolívares, por ejemplo, en ese establecimiento. Queda aparcar a la buena de Dios, es el gran titular. Andar en el carro Elola, el carro Elola, como dice el dicho popular, luce como una buena opción cuando se ve que estacionamientos públicos y privados sin mucho dolor pues fijan tarifas planas astronómicas. En Caracas hay centros comerciales que ya han establecido pagos únicos de hasta bolívares 500, como es el caso de El Sambil, que tienen allí la fotografía. En el mall de El Recreo cobran en una taquilla por hora y en otra la fija es de 300 bolívares. Maduro crea Estado Mayor de Gobierno para Caracas. El gran titular del diario Ciudad Caracas. La instancia de coordinación de trabajo será comandada por el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, e integrada por la nueva jefa del gobierno del Distrito Capital, Carolina Sestari, y el designado comisionado para proyectos especiales de la Gran Caracas, capitán Juan Escalona. Caracas será la ciudad piloto para el uso de los datos arrojados por el carnet de la patria. El presidente anunció que hoy arranca la discusión de la convención colectiva Decidor. Abrirán estaciones fronterizas de gasolina en Apure y en Santa Elena de Guairén. Los restos de Piar irán al Panteón. Más información en el diario Ciudad Caracas, la fotografía reimpulso de Sidor. Ahí tienen la imagen, el presidente en su programa Los Domingos con Maduro, realizado desde el complejo de la siderúrgica del Orinoco, en compañía de su presidente Justo Noguera y del ministro de Industrias Básicas, Socialistas y Estratégicas, Juan Arias, llamó a la reorganización de la clase obrera de las empresas básicas con el fin de impulsar el sector. Para ello, sugirió seguir el plan de profundización para la transformación empleado por los trabajadores de PDVSA. El presidente reportó que la industria dispone de 2.400 toneladas de acero para la fabricación de bombonas de gas de uso doméstico y celebró la salida de la primera colada lámina de hojalata para envasar alimentos. Correo del Orinoco, Maduro pide autoridades de PDVSA sanear la industria. Presidente de la República llamó a combatir la corrupción con fuerza, entre comillas. Dio a conocer la nueva Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, presidida por Eulogio del Pino. En el estado Apure se abrirán dos estaciones de combustible fronterizas con Colombia y otra en Santa Elena de Guairén, en la frontera con Brasil. Igualmente, en el programa Los Domingos con Maduro, número 78, desde Sidor autorizó la discusión de la convención colectiva y convocó a trabajadores a participar en la reestructuración de esta industria. El 1 de febrero arrancará el plan de expansión de los CLAP y declaró no laborable ese día por celebrarse 200 años del nacimiento del general Ezequiel Zamora. Nombró un Estado Mayor de Caracas que será conducido por el alcalde Jorge Rodríguez y designó a Carolina Sestari como jefa del gobierno del Distrito Capital. Designó al capitán Juan Escalona como comisionado presidencial para proyectos especiales de la ciudad capital. Igualmente, declaraciones del vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, forman parte de la campaña para generar una guerra entre ambas naciones y le exigió que pida disculpas al pueblo de Venezuela. Los restos inmortales del general Manuel Piar, prócer de la independencia de Venezuela, serán llevados al Panteón Nacional. Hoy en la web, amigos, comenzamos con la casa Noticiero Venevisión. Nuevos billetes de 5.000 bolívares y 10.000 bolívares entrarán en circulación hoy lunes. El billete de 10.000 bolívares, el segundo con mayor denominación de la batería de 6 piezas que conforman el nuevo cono monetario del país, comenzará a circular el día de hoy, aseguró ayer el presidente Nicolás Maduro.
El nuevo cono monetario lo integran además otros papeles, es decir, de 500, de 1.000, 2.000 y 20.000 bolívares, varios de ellos, incluido el de 5.000, ya empezaron a distribuirse desde el pasado 16 de enero, junto con las monedas que comenzaron a circular tímidamente desde diciembre pasado. Los nuevos billetes harán frente a una devaluación de la moneda local, fuertemente golpeada por una inflación que, en ausencia de cifras oficiales, algunos economistas estiman entre el 10.000 y 16.000% desde que el antiguo cono monetario fuera puesto en marcha en el año 2008 y solo del 700% durante el último año. www.diariocritico.com. Fefarben, desabastecimiento de medicinas en el país se ubica en 85%. El presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, Freddy Ceballos, sostuvo que actualmente el desabastecimiento de medicinas en el país se ubica en 85%. Ceballos indicó que como no hay una verdadera planificación de producción porque las empresas ya no pueden dedicarse a programar y planificar la producción por la escasez que existe, mantenemos un nivel de fallas de un 85%. El presidente de Fefarben lamentó que actualmente no se tiene un programa de abastecimiento como en años anteriores y por eso se acentúa la grave situación que atraviesa el país. Las fallas de medicamentos en el país se originan porque no se tienen la liquidación de divisas, se liquidó menos de la mitad que el año 2015, los laboratorios están trabajando a menos de la mitad de su capacidad de producción, expresó Ceballos en entrevista por Venevisión. El portal Noticias24.com abrirán dos nuevas estaciones de combustible en fronteras con Colombia y con Brasil. El presidente de la República anunció que se abrirán dos nuevas estaciones de servicio para el suministro de combustible en la frontera venezolana con Colombia y con Brasil. Las estaciones de servicio de Petróleos de Venezuela PDVSA estarán ubicadas en los estados Apure y Bolívar, detalló el jefe de Estado este domingo. www.venezuelaaldía.com. Gobierno decreta el 1 de febrero, día no laborable. El presidente Nicolás Maduro declaró este 29 de enero que el próximo 1 de febrero sea un día no laborable para la clase obrera venezolana. Así lo manifestó el mandatario la tarde del domingo. Quiero declarar día de júbilo nacional el día 1 de febrero, no laborable para nuestra clase obrera por el cumpleaños de el general Ezequiel Zamora. Otros titulares en el Nacional, amigos, cintillo superior, tenemos que Francia reina en el universo. Iris Metteneur, de 23 años de edad, se convirtió en la segunda representante de su país en ganar el Miss Universo. Haití y Colombia completaron el cuadro de finalistas. La venezolana Marian Habach no destacó en la noche final del concurso. Balance negativo en nexo comercial entre Venezuela y Estados Unidos, espera por Trump. Fractura en los últimos 18 años. El intercambio binacional del año pasado cayó al nivel más bajo desde 1998, según informe de Ben & Chan. Jueza de Nueva York suspendió medida migratoria. Maduro decretó el 1 de febrero día no laborable. El presidente ratificó a Eulogio del Pino en la presidencia de PDVSA al designar una nueva junta directiva con el argumento de acabar con la corrupción incubada en esa institución. Creó varias vicepresidencias. Para la ejecutiva nombró a la vicealmirante Maribel Parra y para la de exploración a Nelson Ferrer. Aseguró que hoy circularán los billetes de 10.000 bolívares. Igualmente aparece en el Nacional, en más información, desaparición de helicóptero llega al mes en silencio. Familiares esperan información. Estudio de Cáritas, niños desnutridos y en riesgo en 4 entidades del país. La Fundación Cáritas de Venezuela de la Iglesia Católica evaluó el peso y talla de 818 pequeños menores de 5 años de edad en 25 parroquias ubicadas en el Distrito Capital, en Miranda, Vargas y Zulia, y encontró que a más de la mitad les falta la comida. En la región zuliana, 60% presentó cuadros de anemia. Según la investigación, recomendaron al Estado tomar medidas. Contra la censura de filmes, la prohibición judicial de exhibir El Inca en Venezuela, 2 semanas más tarde de su estreno, tiene precedentes en el país y en otros de la región, pero en esos casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos restituyó el derecho a la libertad de expresión.
Trabajamos para defender la libertad, es una afirmación de Aurora Blight. Otros titulares de interés en el diario El Universal, ya lo tienen en pantalla, en el cintillo superior, Francia se corona Miss Universo 2016. El país de la joven Iris Metteneur tenía 63 años sin lograr el título. La venezolana Marianne Havas no pudo llegar al top 13 del evento. Las jóvenes ahora beben más. Las adolescentes venezolanas tienen un nuevo amigo y una mala junta, el alcohol. Médicos y padres están atentos por esta tendencia. Y Hidden Figures triunfa en los SAG. La comedia dramática de Fox obtuvo este domingo el mayor premio de la Screen Actors Guild Awards. Más información de El Universal en la parte media izquierda. Afirmación del secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, Jesús Cho Torrealba, entre comillas, problemas de la unidad se resuelven con más y mejor unidad. Oposición presentará su propio documento para retomar el diálogo. El 1 de febrero será no laborable para conmemorar a Ezequiel Zamora. En más información, en la sección Historias de la Vida, la protagonista es Coromoto Padilla y es voluntaria de la parroquia Caridad del Cobre. Y Coromoto dice, la enfermedad pues me ayudó a acercarme más a Dios. La fe en Dios no solamente mueve montañas, mueve tierras, mueve satélites, mueve cometas, mueve todo en la vida. En el centro de las pantallas de sus televisores, ahí está la información deportiva en esta primera página del Universal. Federer conquistó Open de Australia. El astro suizo de 35 años derrotó en un partido épico que se alargó a 5 sets al español Rafael Nadal, con lo cual conquista su gran slam número 18. Tras 6 meses alejado de las canchas por una lesión, Federer regresó en la mejor forma posible para ratificar su condición de mejor tenista de todos los tiempos. También hay información que tiene que ver con la Serie del Caribe, completó su cupo con la coronación de los Tigres del Licey y las Águilas de Mexicali y República Dominicana y México, respectivamente. La llamada Serie Mundial Latinoamericana de Béisbol completó su cupo de cara a la competición que iniciará el 1 de febrero en Culiacán. Las Águilas Zulianas son serios aspirantes. Y en materia deportiva también Caracas empata el debut del Chita. El equipo capitalino logró sacar un valioso punto en su visita al Monumental de Maturín, en lo que marcó el debut del técnico Noel San Vicente en las filas rojas. En otros encuentros de la jornada, en la apertura, el Atlético Venezuela empató con el Metropolitano y Anzoátegui venció 2-0 a Trujillanos. En la parte inferior izquierda revisamos el cuadro de cotizaciones del tipo de cambio DIPRO Bolívares 10, que es el protegido, divisas protegidas administradas por el Estado para bienes esenciales. Vamos con el DICOM, cambio complementario, sistema fluctuante según la demanda, bolívares 688,33 y el tipo de cambio implícito, que es el flotante, relación entre masa monetaria y reservas internacionales, 949,85 bolívares. Guaireños solicitan un puente nuevo para Guanape. Desde el sábado en la noche habilitaron el paso por el puente de guerra. Sin embargo, los problemas exigen que se construya una nueva estructura. Hoy las autoridades locales determinarán cuál será la solución definitiva. Otros titulares en el diario VEA, cintillo superior, lo tienen en la franja roja en pantalla. Iniciarán inspecciones en farmacias. Situación del país mejorará. El 57% de la población venezolana se siente confiado y considera que este año la situación del país va a mejorar en medio de un contexto signado por la recuperación de los precios del petróleo y la consolidación de la agenda económica bolivariana. Más información en el diario VEA, allí lo tienen en la parte central, blindados contra los llamados insurreccionales, palabras del ministro de la Defensa, quien denunció que sectores radicales de la política en Venezuela han hecho llamados insurreccionales con una estrategia bien diseñada, bien delineada en el marco de la guerra no convencional, fueron sus palabras. Bombardeo de Estados Unidos en Yemen deja 57 muertos. Igualmente, Guardia Nacional Bolivariana frustró secuestro en el recreo. Otros titulares de interés en el diario Panorama, en la parte superior, ya los tienen en pantalla.
Viola, mejor actriz de reparto en los SAG Awards. Europa indignada por decreto de Trump. Berlín, Londres, París y un largo etcétera de gobiernos europeos censuraron la decisión de Donald Trump de prohibir el ingreso de ciudadanos musulmanes de 7 países. Angela Merkel, canciller alemana, aseguró: no se justifica poner a personas bajo una sospecha por su origen o fe. Padrino López. Dos puntos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está blindada. Estamos bloqueados y blindados contra llamados insurreccionales. Hay perturbaciones a nivel nacional que también tienen impacto en la familia militar, pero no veo espacio en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que puedan estar calando estos llamados, dijo el ministro Vladimir Padrino López en una entrevista con José Vicente Rangel, difundida este domingo. Otros titulares en Panorama: Mood con tarea dura en 9 estados para candidatos. Lo tienen en la parte superior izquierda. Aunque todavía no hay fecha para las elecciones de gobernadores, en la oposición la tarea de candidatura única pinta bastante difícil en el Zulia, en Táchira, la Alcaldía Mayor, Aragua, Bolívar, Anzoátegui, Monagas, Carabobo y Trujillo. En la mayoría de los casos no son solo 2 los aspirantes, pueden contarse hasta por 5 los precandidatos. En el caso del estado Zulia, bueno, la pelea está casada desde ya entre Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. Expertos recomiendan primarias para dilucidar las candidaturas. No obstante, creen que al final de cuentas habrá más de un candidato. Es la información que está en la parte superior izquierda. Igualmente, más información, allí tienen a Marion Havach, igualmente a la candidata de Francia, que fue la ganadora, y dice: Miss Francia es la más bella del universo. Miss Francia, Iris Metener, fue coronada anoche como la más bella del universo. Miss Colombia, Andrea Tobar, quedó de segunda finalista, mientras la venezolana Marian Havach no logró entrar al tope de 13. Más información de Panorama. Empresario: cayó narco español en Carabobo. Rafael Rubén Núñez, encerrado, narcotraficante español, fue detenido en Valencia. Se trata del narcotraficante más buscado de España. Había sido arrestado en septiembre de 2011 en España por hechos delictivos que se remontaban a 2008. Aquel año fue condenado a 18 años de cárcel, pero se fugó. Núñez, de 41 años, es un empresario vinculado a sociedades mercantiles de la región mediterránea de España y, en opinión de la policía, controlaba desde España una de las mayores organizaciones de introducción de cocaína a través de contenedores. Además, se relacionaba con capos colombianos. Más información, amigos. Otros titulares en el diario Últimas Noticias. Cintillo Superior: investigan accidente aéreo en Anzoátegui. Hoy circulan los nuevos billetes de 5.000 y 10.000 bolívares. Igualmente, Francia ganó Miss Universo, Venezuela no quedó en el top 13. Fuerza Armada Nacional Bolivariana blindada contra llamados insurreccionales. Es una afirmación de Vladimir Padrino López. El ministro de la Defensa aseguró que en lo interno ha habido una revolución. También descartó que pueda producirse cualquier acto subversivo. Bien, desde el Ministerio de Turismo les dan una manito a los emprendedores. Han podido desarrollar sus proyectos y cartera turística aumentó 6,11% en 2016. Oposición teme perder el apoyo de los radicales. Es una afirmación atribuida a José Vicente Rangel. Igualmente, medidas levantan roncha, repudio mundial por la política de inmigración de Donald Trump. La primera pausa en este primer contacto nos aparte de nuestra sintonía. Así es, venimos y revisamos la prensa regional. Bien, amigos, vamos a revisar la prensa regional. Iniciamos con Nueva Esparta. Tenemos en Sol de Margarita: cobertura de los CLAP supera 75% de la población del estado. El coordinador regional del programa, Juan Vázquez, dijo que la meta es ampliar el alcance a todo el territorio insular, así como incentivar el renglón de la producción. Destacó que esos comités han servido para combatir el bachaqueo, acabando con las largas colas en abastos, supermercados y redes de distribución de la isla. Es la información principal. Pasamos a más información igualmente en Sol de Margarita. Allí está con su fotografía y reseña lo siguiente: buscando opciones. El regateo se ha convertido, pues, en una parte importante en las transacciones en el mercado del pescado de Punda.
billetes en mano. Igual los compradores recorren los distintos puestos para obtener los mejores precios de las especies marinas. La variedad no es mucha y por eso, bueno, se cotizan tan alto, incluyendo aquellos que no eran tan demandados por los consumidores locales. El periódico de Monagas. Para vender, ofertan carne en combos. En el mercado municipal de Maturín, los carniceros, ante la caída de las ventas como consecuencia del precio de la carne y el bajo poder adquisitivo de la gente para acceder a una carne a 8.000 bolívares el kilo, iniciaron este fin de semana la venta de combos que incluyen varios cortes, costilla, carne molida y bistec. Dicen que tienen que inventar para que los compradores se vean tentados a hacer las compras. La mañana de Falcón, la Virgen Morena bendijo el mar en Punta Cardón. Cada año es como el primero para los feligreses de Punta Cardón. La emoción y la fe, por supuesto, se renuevan cuando arrancan los preparativos para las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Candelaria, que ese es realmente el día que se desmonta la Navidad. Bueno, tenemos que desde el más pequeñito hasta el más anciano se convierte en un servidor mariano acompañado a la Virgen o acompañando a la Virgen Morena en su procesión desde el templo hasta la playa Barracoy. Pasamos a la siguiente información, amigos. Tenemos que Hidrofalcón, sin culminar trabajos de aguas blancas. 5 meses llevan los habitantes del barrio Cruz Verde de Coro. Que Hidrofalcón venga a culminar los trabajos de acometida de aguas blancas, lo que ha originado pues que el poste de luz que está ubicado cerca del hueco que dejaron se esté cayendo. La información fue ofrecida por los habitantes del sector. Noticias del TUI, Estado Miranda. Atrapan a 4 extorsionadores en Ocumare. 4 presuntos extorsionadores fueron aprehendidos el pasado fin de semana por funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros, CONAS, de la Guardia Nacional Bolivariana, en la calle principal del sector Súcuta, Ocumare del TUI. Más información regional, la verdad de Monagas, amigos. Atracos constantes en rutas periféricas. Usuarios de las unidades del transporte público en Maturín reclamaron una mayor vigilancia en las rutas periféricas donde los robos son constantes. Entre las más afectadas se encuentran las que van a las parroquias La Pica, Josepín, así como la 20 y la zona industrial de Maturín. En las últimas 2 semanas se han reportado heridos y hasta un atracador linchado en sendos robos. El Oriental de Monagas denuncian colapso de cloacas en Las Cocuizas. Vecinos denuncian que la tanquilla principal en la calle 5 del sector Las Cocuizas está llena de tierra y basura, ocasionando el colapso total de la red de cloacas. Los afectados exigen al alcalde de Maturín solventar la situación. También aseguran que los malos olores han causado enfermedades en la piel y dengue. Metropolitano de Anzoátegui, no la quieren ni ver. ¿De qué se trata? De la yuca. Vendedores de los mercados municipales aseguran que la yuca se les queda en las mesas porque la gente no la lleva, tras los fallecimientos ocurridos en el estado por consumir el tubérculo malo. Ahora compran verduras para la sopa sin yuca, asegurando comerciantes y consumidores que dicen que no quieren correr riesgos. Hacemos una pausa, no se apartan de nuestra sintonía. Regresaremos en breve. Así es, venimos y revisamos el panorama internacional. Amigos, seguimos con más información de la prensa a través de Primer Contacto. Revisamos el panorama internacional. Y lo hacemos con la cadena de noticias CNN con información de Estados Unidos. Trump defiende decreto inmigratorio. 2 puntos. No es un veto a musulmanes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró el domingo que una prohibición de viajes que afecta a naciones de mayoría musulmana protegerá al país de los terroristas luego de un fin de semana de protestas y confusión sobre la medida. En un comunicado, Trump dijo que el país continuará mostrando compasión ante aquellos que huyen de la opresión. Estados Unidos siempre ha sido la tierra de los libres y los valientes, escribió. La mantendremos libre y la mantendremos segura, como los medios saben, pero se niegan a mencionar. Respondió a las críticas que sugieren que el decreto equivale al veto musulmán que propuso como candidato. Para ser claros, esto no es un veto a los musulmanes, como los medios han reportado falsamente, escribió. No se trata de religión, se trata de terrorismo y de mantener a nuestra nación segura.
La declaración es el más reciente intento de la Casa Blanca de explicar el controvertido decreto que suspende la entrada de refugiados a Estados Unidos durante 120 días y prohíbe que cualquier ciudadano de 7 naciones de mayoría musulmana entre al país por los próximos 3 meses. Trump dijo que la medida estaba en la misma línea que la de gobiernos anteriores para combatir el terrorismo. Mi política es similar a lo que el presidente Barack Obama hizo en 2011 cuando prohibió las visas para refugiados de Irak durante 6 meses. Sobre este mismo tema, tenemos más información que presenta CNN y jueza federal de los Estados Unidos concede estadía de emergencia a afectados por decreto de Donald Trump. Una juez federal concedió el sábado en la noche una estadía de emergencia a los ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana, quienes ya han llegado a los Estados Unidos, y aquellos que están en tránsito y con visas válidas, dictando que legalmente pueden entrar a Estados Unidos. La decisión, pues, congela parte del decreto de Donald Trump que prohíbe la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de Siria, Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán y Yemen por los próximos 90 días. La trascendental decisión tomada por el presidente Trump de prohibirle la entrada a Estados Unidos a más de 130 millones de personas y negarle el ingreso a todos los refugiados provocó el sábado un gran impacto a nivel mundial, mientras el caos y la confusión reinaban en las agencias policiales estadounidenses, aeropuertos y capitales extranjeras al tratar de comprender la nueva política estadounidense. La agencia de noticias Reuters, varios fiscales de Estados Unidos estudian demandar las medidas migratorias de Trump. Fiscales generales de varios estados de Estados Unidos están debatiendo si presentan una medida judicial en contra de un decreto del presidente Donald Trump que restringe la entrada al país de personas de 7 países donde la religión musulmana es mayoritaria. Más reacciones sobre este mismo tema lo presenta igualmente CNN. Canadá le abre las puertas a los refugiados sin importar su religión. En medio de la crisis inmigratoria en Estados Unidos, luego de un decreto presidencial que prohíbe la entrada a personas de 7 países de mayoría musulmana y suspende temporalmente la recepción de refugiados, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, abrió las puertas del país a aquellos que buscan refugio sin importar su religión. Y dice entonces el primer ministro, dice, a aquellos que huyen de la persecución, el terror y la guerra, los canadienses les damos la bienvenida independientemente de su fe. La diversidad es nuestra fuerza. Bienvenidos a Canadá, escribió en Twitter. Tenemos asimismo, dijo, que estaban en contacto con las autoridades estadounidenses para obtener mayor claridad sobre el impacto de las restricciones a los viajes con el fin de ofrecer mayor información a los canadienses. La agencia española de noticias EFE, Trump y Putin acuerdan mejorar las relaciones bilaterales y cooperar en Siria. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordó hoy con su homólogo ruso, Vladimir Putin, mejorar las relaciones bilaterales y cooperar en la lucha contra el terrorismo de grupos yihadistas como el Estado Islámico en Siria. La conversación con Putin, que había levantado una gran expectativa, se produjo en una frenética ronda de contactos telefónicos de Trump con mandatarios que incluyó a los líderes de Alemania, Francia, Japón y Australia, con quienes departió por primera vez desde que juró el cargo el pasado 20 de enero. Información que presenta EFE, rebeldes y civiles abandonan el Valle de Barada tras el pacto con el régimen sirio. Rebeldes y civiles empezaron a salir de la estratégica zona del Valle del Río Barada a las afueras de Damasco después que las fuerzas gubernamentales se hayan hecho con el control de la región donde se ubica el manantial que abastece de agua a la capital siria. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó de que cientos de combatientes y sus familias, así como otros civiles que han decidido abandonar la zona, comenzaron a marcharse hacia la provincia de Idlib, en el norte de Siria, a bordo de autobuses. Información internacional. Alemania. Scholz da brío a la socialdemocracia y al desafío de poner fin a la era Merkel. El expresidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, dio hoy nuevo brío al Partido Socialdemócrata Alemán con su designación como candidato en las próximas elecciones generales y el desafío de poner fin a la era de Angela Merkel. Presento mi candidatura para convertirme en canciller de la República Federal de Alemania, proclamó Schulz tras obtener el apoyo unánime de la cúpula del Partido Socialdemócrata Alemán.
Información que presenta CNN. Desde Francia, Benoît Hamon será el candidato presidencial de los socialistas. Benoît Hamon asegura el domingo la nominación de los socialistas para las elecciones presidenciales de este año, logrando la victoria sobre el ex primer ministro Manuel Valls. Hamon ganó con el 58.9% de los votos, de acuerdo con la página web del Partido Socialista, mientras que Valls obtuvo el 41.1%. Amigos, una nueva pausa comercial, no se aparte de nuestra sintonía. Al regreso, los sucesos. Ya venimos. Amigos, seguimos con más información de la prensa a través de Primer Contacto. Revisamos los sucesos. Asesinó como vio en un libro. Es el suceso en el diario 2001. Alejandro Rodríguez Pinzón, paciente esquizofrénico, es señalado como el responsable de la muerte de sus padres y dos hermanos menores. Alejandro Rodríguez Pinzón, de 24 años de edad, fue acusado de haber asesinado a sus padres y hermanos a puñaladas la tarde del viernes. Familiares indicaron que el joven pasaba por una alteración de conducta al momento del homicidio. Deudos indicaron que en ocasiones Alejandro sufría de ataques de impotencia, lo que lo llevaba a agredir a sus padres, pero nunca hasta tal punto. Dicen que el asesinato lo ejecutó de una manera similar a lo ilustrado en un libro que leía en ocasiones. Noticias del TUI: para robar lo matan a distinguido de los bomberos de Miranda en Yare. Igualmente localizan muerto a integrante de la banda de El Vampi. 22 heridos y 4 desaparecidos tras chocar embarcaciones. Nueva prensa de Guayana, Estado Bolívar. El suceso ocurrió en horas de la noche del sábado en el río Orinoco. Piratas lanzaron bombas Molotov. Más información de sucesos. Minero murió a tiros en mina Pozo Azul de El Callao. Sucesos en el oriental de Monagas. Un hombre muerto deja grito de carnaval en Zamora. El grito de carnaval que daría paso a las fiestas carnestolendas de la población de Punta de Mata, municipio Ezequiel Zamora, sería interrumpido con un asesinato. La madrugada de este domingo, el Ney José Tineo Reyes, de 27 años, fue ultimado de múltiples disparos en diferentes partes de su humanidad, en las adyacencias del parque ferial de esa localidad. Los presentes trasladaron en una ambulancia al herido hasta el área de trauma shock del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tobar, donde expiró pasada las 5 de la mañana de ayer. Pasamos a la siguiente información de sucesos. Para robarlo, lo balean en la pierna derecha. Presuntamente para despojarlo de sus pertenencias, sujetos desconocidos le propinaron un disparo con una escopeta a un hombre identificado como Ángelo Farías. Tenemos que lo remitieron desde el Estado Bolívar hasta el Hospital Central de Maturín. Sucesos en La Verdad de Monagas. Muere tiroteado en la avenida Universidad. Argenis Hernández, de 36 años, fue asesinado el sábado en la noche en la avenida Universidad de Maturín, cuando sujetos sin mediar palabras le dispararon para robarle la moto que conducía por la arteria vial. Malherido, corrió varios metros en la calle, en las cercanías del campus Los Guaritos de la Universidad de Oriente, para pedir auxilio a varios vecinos de la zona. Sin embargo, murió en plena calle debido a graves heridas que le produjeron los balazos. La calle de Carabobo, matan a tiros y puñaladas supuesto jíbaro en Aragua. Diario Panorama, sucesos. Mataron a un odontólogo a puñaladas. La conmoción y el repudio colectivo amanecieron ayer en toda Cabimas. El odontólogo José Alfonso Tinaure Pérez, de 36 años, fue hallado en el interior de su casa maniatado y con varias heridas por arma blanca que le ocasionaron la muerte por desangramiento. Amigos, es momento de hacer una nueva pausa. No se retiren de nuestra sintonía. Venimos y revisamos materia deportiva. Amigos, seguimos con más información de la prensa a través de Primer Contacto y, bueno, por supuesto, iniciamos con deportes. Y lo hacemos con el gran titular del diario Líder, listo, el Trabuco. Con el Grande Liga, Freddy Galvis a la cabeza, las Águilas del Zulia anunciaron el roster de 28 hombres que viajarán mañana a la Serie del Caribe a jugarse en Culiacán, México.
Hay más información en el líder, en la edición de líder para el día de hoy. Tiene que ver con el fútbol. Caracas Fútbol Club empató 1-1 con Monagas. El karate se vistió de oro venezolano, oro mundial para Venezuela. Andrés Madera se bañó de oro en el Abierto de París. Felicidades a Andrés, porque sabemos que es un muchacho fabuloso, un karateca, un artista marcial de los buenos que tenemos en este país, así, del nivel de Antonio Díaz, de César, en fin, felicitaciones a Andrés Madera. Y por supuesto, Elizabeth, tenemos que hablar del Australia Open, el torneo, el abierto de Australia, donde el señor Federer se impuso, y de qué manera, sobre el señor Nadal. Definitivamente creo que ganó el deporte, creo que ganó el tenis, creo que ganó el pundonor deportivo, creo que ganó la excelencia, la constancia. Federer, 35 años, la experiencia, viene de una lesión. Nadal también venía de una lesión. Definitivamente la final del Abierto de Australia estuvo maravillosa. No hay definitivamente por dónde encontrarle la costura, porque fue una final de los grandes, creo que los mejores del tenis. La disfrutaste, se te nota. La disfruté. Y disfruté también la forma de Federer al referirse a Nadal y de Nadal referirse a Federer. Bonito lo que dijo Federer al final. Si podía compartir esto, lo haría. Si hubiese un empate, la posibilidad de empate, yo lo compartiría con Nadal de manera orgullosa. Qué bonito. Yo siento que ganó la buena voluntad, yo pienso que ganó el deporte, ganó... Felicidades a los amantes del tenis, definitivamente. Es que de eso se trata, de eso se trata, de que es una sana competencia. Así es, así es. Es una sana competencia como tiene que ser, y eso es para tomarlo como ejemplo. Muy bien. Y amigos, en materia tecnológica tenemos una información para tomar previsiones. HP retiró 100.000 baterías por posible riesgo de incendio y de quemaduras. La compañía HP retiró del mercado unas 100.000 baterías de sus computadoras que podrían implicar riesgo de incendio y quemaduras, según anunció la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo en Estados Unidos. En junio, HP ya había quitado de circulación, por cuestiones de seguridad, 41.000 baterías de ion de litio en Estados Unidos. Las laptops HP Compact, HP ProBook, HP Envy, Compact Presario y HP Pavilion, adquiridas entre marzo de 2013 y octubre de 2016, bueno, son los equipos que podrían generar problemas por sobrecalentamiento en sus baterías. De todos modos, desde la compañía informaron que solo el 1% de los laptops HP vendidas en el periodo mencionado resultaron afectadas. Los consumidores deberían dejar de utilizar las baterías retiradas inmediatamente, extraerlas de las computadoras notebook y contactar a HP para recibir una batería de repuesto gratis, se informó. El peligro por las consecuencias del recalentamiento de las baterías ha estado en el centro de atención el último tiempo, especialmente luego de los numerosos inconvenientes con el Note 7 de Samsung. Y en materia de arte y espectáculos, bueno, ¿de qué vamos a hablar si no es del Miss Universo? Francia, Iris Mateneur se alzó como la nueva Miss Universo 2016. La noche de ayer se coronó, pues, a una nueva reina de belleza en la edición número 65 del Miss Universo. 86 países compitieron en el concurso, que se llevó a cabo completamente en vivo desde el Mall of Asia Arena en Filipinas, o Arena en Filipinas, y que fue conducido nuevamente por el controversial Steve Harvey, con el apoyo en el backstage de Ashley Graham. Al ritmo de Florida comenzó la gala del Miss Universo 2016-2017 con el desfile de las candidatas y el hit musical del rapero Love y tres sencillos más, dándole un giro a la apertura de años anteriores con el traje tradicional. Posterior a la música y el desfile, se le dio la bienvenida a la reina saliente, Pia Alonso Wurzbach, quien ofreció su discurso de despedida y además bromeó con el presentador sobre el error del año en que fue coronada y que por algunos segundos perdió ante Colombia por confusión de Harvey. Con esto le agradeció por convertirla en la Miss Universo más popular de los últimos años. En cuanto a la representante de Venezuela, Miriam Havach, no logró entrar en el cuadro de las 13 finalistas. México y Colombia fueron las únicas latinas de entrar al top 9, siendo Colombia la única representante latinoamericana en figurar en el cuadro de las 3 finalistas. Con la participación musical de Boys to Men, en un último desfile se midieron las 3 finalistas para llegar a la etapa final del concurso, donde Colombia resultó la segunda finalista. Haití logró convertirse en la primera finalista de la noche y se alzó con la corona. Después de más de 60 años sin ganar el concurso, Miss Francia, Iris Mateneur,
es la Miss Universo 2016. Europa vuelve a tener la mujer más bella del universo. Tienen a la ganadora hermosa. Pero ¿sabes qué? Hubo algo que me llamó la atención en este Miss Universo y es que no todas las candidatas eran completamente esbeltas y delgadas. Había una que otra, por lo menos la de Canadá, estaba bastante llenita y creo que están buscando como que romper ese estereotipo de la mujer tan delgada. Y de hecho está pasando en algunas pasarelas también, que no todas las mujeres son completamente esbeltas y delgadas. Se está buscando romper un poquito ese esquema. Menos mal que aquí en el estudio... De belleza. Menos mal que aquí en el estudio todas, absolutamente todas son hermosas. Bueno, pero es que lo más hermoso es que haya variedad. No que todo el mundo sea esbelto y delgado, sino que haya variedad. Así además es. Que las curvas tienen su encanto. Díganme ustedes, ¿qué opinan? Amigos, llegamos al final de este primer contacto. Gracias por la sintonía. Así es, será hasta mañana tempranito, 6:00 de la mañana. Y mientras, los dejamos en compañía de la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Feliz día para todos. Feliz día.